¿Está dispuesto para que nos vayamos a echar una sopa? Un tapado rico. Con Cristian Urbina. Sí, vamos a ir. Cristian, te perdono. No sé quién para juzgar como errores, como ser humano. Cometemos errores. Pero bien, somos hermanos. Y lo importante es buscar la vida eterna, Cristian. Usted se lleva con Cristian, usted comparte muchas veces con Cristian. Bueno, señoras y señores, estamos con Jingo Bindel, la enciclopedia humana. Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Da Vinci. Ey, fíjate que te quiero contar algo. Da Vinci fue... Jingo. ¿Ah? Fíjate que hablé con Cristian Urbina sobre... La 23 de diciembre. Sobre el problema que el malentendido. El malentendido. Y esa es una página falsa, hermano. Yo siempre recalqué eso. Y ya él me lo confirmó. Un hacker. Esa página la está usando otra persona. Yo lo perdoné, Mario. Yo que a veces hablamos. ¿Quién soy yo para juzgar? No hay nadie. Lo perdoné y esperamos que Cristian. Siempre lo llevamos bien. Incluso me invité a mi casa a comer tamalitos ricos. La voy a volver a invitar. Una sopa. ¿Acepta, Ingo, una ir a almorzar con Cristian? Podemos ir a... No diga nombre. A algún lugar por ahí. ¿Podemos ir? Sí, claro que aceptamos. ¿No hay rencor? Para nada. Más famoso me hicieron. Causarme un daño, me hicieron más famoso. Para los que no saben de qué estamos hablando, cuéntele qué fue lo que pasó. Del hacker de 23 de diciembre. Sí, ¿qué fue lo que pasó un 23 de diciembre? Apareció una foto y envuelta en bolsas negras. ¿Encostalado? Encostalado como rata. Salió una publicación en Facebook. Sí. Donde salía, matan al popular Jingo, aparece muerto en una alcantarilla. Estiraste, Mario, la gente. Y salió una foto de Jingo y a la par de un cadáver. Yo estaba pintando con mi amiga Mariela Méndez. Ajá, y ese Facebook supuestamente era Cristian Urbina, pero, o sea, no, el nombre del perfil sí decía Cristian Urbina, pero hablamos con Cristian y Cristian pues nos confirmó de que ese es un perfil falso. Sí, hay gente. No egoísta. Es él, esa cuenta no es de él. Hay gente egoísta, enferma, esquizofrénica. Jingo en un momento se molestó bastante con Cristian, ma. Sí, porque pensé que él era, pero yo también le pedí disculpas. Lo perdoné. ¿Y quién soy yo para? Dice la Biblia que hay que perdonar a tu enemigo 70 veces. ¿70 veces 7? Hay que perdonarlo, Mario. ¿Y nosotros quiénes somos? Entonces, próximamente veremos a Jingo junto a Cristian Urbina. Vamos a hacer un en vivo para que la gente hagamos las cosas transparentes, limpias. Una reconciliación. Una reconciliación. Porque no considero que Cristian sea una persona de esos sentimientos. ¿Verdad, Tito? No pienso. Saludos para Jackson, para María Chichu, hey. Para Marito. ¿Y por qué sabes? Para... ¿Cilindrino? El cilindrino que quiere darme renta en su casa. Se viene una party de miedo a la cumpleaños de cilindrino. Pues el 8 de julio. Bueno, señores, yo cumplo el 27 de julio. Una sola vamos a hacer. El 8 de julio no, porque el mío va hasta el 28, 27. ¿Cuánto va a cumplir Jingo? ¿50 ya? 28. ¿28 por 3? 28, Mario. 28 años más, hombre. Me siento como de 20. ¿Andas bien y bonito con ese traje, vos? No, Mario, sí, fíjate que la camisa ayer me la compré porque dice el silencio de las luces del universo. Es vida, vos, es vida. Y es, ¿cómo se llama eso?